Video, El Salvador se convierte por segunda en la sede de Miss Universo. Durante la transmisión de la edición 71 del Miss Universo que se realizó en Nueva Orleans, Estados Unidos, los organizadores dieron paso a un anuncio correspondiente a una nueva edición del certamen que será en El Salvador en 2024. Además, Will Poulter será Adam Warlock en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. El Salvador es un país lleno de belleza, tiene las mejores playas del mundo para surfear. Imponentes volcanes, exquisito café y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina, dijo el mandatario Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Bukele se robó el show en Miss Universo desde Estados Unidos y en un video que fue emitido durante la elección de la nueva verdad apareció mostrando bellas imágenes de El Salvador. Con un breve discurso le dijo a los millones de seguidores de todo el mundo que la sede del próximo concurso se llevará a cabo en su país. Agregó, quiero agradecer a la organización de Miss Universo por acompañarnos en este proceso histórico. El mandatario sacó pecho por su política y dijo que hoy por hoy su país es uno de los más seguros del mundo, todo esto como una estrategia para lograr su reelección. Sería la segunda vez que el país centroamericano es sede del certamen universal de belleza, ya lo fue en 1975. Además, otros países latinoamericanos han sido sede de Miss Universo en el pasado, Puerto Rico, 1972, 2001, 2002, República Dominicana, 1977, México, 1978, 1993, 1999, 2007, Perú, 1982, Panamá, 1986, 2003, Trinidad y Tobago, 1999, Ecuador, 2004, Bahamas, 2009, y Brasil, 2011. Vea esto, así luce Brad Pitt a sus 59 años y enamora con su nuevo look. Estados Unidos logró el pasado sábado la novena corona para su país luego que Rebonne Gabriel se corona en Nueva Orleans, Louisiana, como la mujer más bella del Miss Universo 2023. La joven diseñadora oriunda de San Antonio, Texas, actualmente, tiene 28 años y cuenta con una licenciatura en diseño de moda e indumentaria en la University of North de Texas, de donde se graduó en 2018. La nueva Miss Universo, de 28 años, es la novena ganadora del certamen para su país. Venezuela se ha alzado con la corona 7 veces y la República Dominicana una, en 2003.